estás en la playa de Migriñi. Son caballos que hay aquí cerquita de la playa. Y de hecho, no sé si se los entra de la nada. La persona se mete nada más la moto, pero la tuvimos que dejar un poco. Aquí no te metes en la playa porque si no se nos atasca, ya no podemos salir. Allá están las dunas de la playa. Ahorita vamos a tratar de dar recorrido ya, caminando, porque no hay otra forma de entrar. Cuatrimotro, pero pues mi moto ya. Aquí solamente está el criadero de caballos, pues. Los caballos. Ya se te queda picolado de allá. Vean qué bonito. Están gordos, gordos los condenados. En carro son como 40 minutos. Vean ese negro. Uno que se fue para allá, que está en medio, está en morro. Y es que realmente así es que deberían burro, estar los caballos. Tú eres el burro. Ah, dale, pues, Fecosa. Y yo soy ese blanco de allá. No, tú eres el Fecosa que le. No, yo soy ese blanco de allá. Ahí está la Fecosa. No. Y ahí está como siempre, comiendo. Tómate así. Ya me tomé, ya ahí está. Ahí está el Rodolfo. Como siempre comienzan. De hecho, así deberían estar los caballos en la ciudad, con un espacio y gorditos, nada más que ya pobrecitos, están todos flacos. Sí. Primero estábamos exactamente. Ahí en Los Mochis pisábamos estiércol de murciélago y aquí estamos pisando estiércol de caballo. El caballo, el pequeñito. Este, mira este. Este negro está bonito. ¿Eh? Entonces ese no eres tú. Qué bonito está. Pero qué chistoso, ¿no? Que cerca de la playa haya un criadero de caballos. ¿Eh? ¿Lo viste? Te hizo. Ay. Ignorante. Ignorante. Pero es que todo está seco. ¿De dónde le están comida? Puro desierto. ¿Ya cuántos años llevas trabajando aquí? Llevamos 5. 5 años ya. ¿Tú eres de aquí de La Paz? De aquí de San Lucas, ¿no? Ah, pues. Es oriundo de por acá, entonces. Sí, ¿y a poco pero sí se puede acampar aquí? Sí, aquí, ahora es Semana Santa, era como en Palomilla. ¿Sí? Sí, no, es que está muy bonito aquí, ¿eh? ¿Ustedes dónde son? Venimos, distrito. Sí, nos vino hasta acá. De hecho, hoy íbamos a llegar a Mazatlán, pero dijimos, nah, no está La Paz. No, no. ¿Está haciendo calor? ¿Eh? ¿Está haciendo calor? ¿Sí? ¿A poco es más frío aquí? Sí, aquí es muy frío. Ya. ¿A poco vienen en moto desde allá? Pues la chingada, son cabrones, ¿no? ¿Cuántos días se aventaron? 3, pero descansábamos en las tardes. Ah, interesante. Porque nos decían que después de las 6 ya se ponía feo por allá.
pues agarramos y nos descansamos en las tardes. Llegábamos como a las 6, 7 de la noche y ya estábamos descansando. Cabrones, ¿no? Son varios grupos que nos quedaron, ¿eh? No, nos vinimos solos, ese día. Solo, solo. Ay, aquí fue la madre. No, tanto. Sí, nos vinimos solitos desde allá. Hasta acá. Pinche aventura, ¿no? Sí, más que nada. No, muy padre todo por acá. No, y tus cabellos están hermosos, ¿eh? A todos que bonitos. A ti los tenemos, pues más que nada le damos bien de comer, los bañamos, los cepillamos. Yo ya me quería quedar ahí viéndolos. Un poco, ¿qué onda? Que si se quieren pasear una vida. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Sería... Bueno, ¿cómo crees? Sí, nos le echamos. ¿Se han subido a caballo, me? ¿Dónde? ¿Sí se han subido a caballo? Yo no, fíjate que yo no, pero... Es bien bonito, así como te llama la atención la moto, el caballo también puede llegarte a llamar la atención. Es bello, sí. Yo he cabalgado en caballo hasta 3, 4 días sin parar. ¿Cuatro días? Ahí sí te hace bajar así. Pues ya tiene callo, ¿no? Ya trae callo, ¿no? Sí. Pues es que lo que pasa es que a ustedes se les hace difícil, porque no saben, pero a mí yo estoy seguro que ya que la mano esa madre me cansa. También a ese chico en los brazos, ¿no? Sí. No, pues fíjate que sí es cansado, pero hasta eso sí le puedes avanzar mucho. Nada más que aquí le estábamos parando porque nos decían que, por ejemplo, todo lo que es de los Mochis para abajo está muy pesado ya en las noches. Decían, ¿sabes qué? Pues llega ya cuando den como las 6 de la tarde, ya no le sigas, ya mejor párale. Te quedas a donde te llegue la noche y ya al otro día le sigues. Pero nos dicen que aquí no hay tanta bronca de eso. Fíjate que aquí está bien tranquila, pues todo tengan cuidado. Sí. Sí, está tranquilón, pero todo. Oye, hace mucho frío aquí, ¿aquí nos vamos a quedar? Un ratito, ¿no? Y ahorita nos vamos. Pues yo le voy a hablar con aquel maestro, a ver qué onda, a ver qué se le ofrece, quiere dejarnos tan calor. Ajá. Ahorita doy la vuelta y si quieres, ya vete para. Ah, pues, gracias. Oye, qué buen onda, chavo. Este chico nos acaba de dar raya aquí a la playa, realmente si se fijaron no fue mucho tiempo. Yo creo que la 7 de 20 antes no hubiera podido entrar, ya se trabó. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya pasó. Pero si se fijan, está la playa sola, no hay ni un alma. Es playa totalmente virgen.
solos. Básicamente podríamos vivir. Y son de las cosas que no podemos comprar con dinero. El dinero va y viene, pero realmente esto es un espectáculo. Yo creo que todo el mundo deberíamos de vivir al menos una vez esta experiencia en la vida. Solamente se ven las pequeñas nubes que nos rodean. Todo maravilloso, este viaje ha sido algo fantástico, ¿no? La moto. Es un viaje que hicimos en moto desde el distrito y pues teníamos pensado venir varias motos, pero la mera no era nada más una sola moto que fue la mía. Hemos disfrutado cada uno de los detalles que nos ha regalado la madre naturaleza. En la parte de Nayarita, más alta, nos tocó ver un amanecer tan más impresionante, pero era increíble porque parecía que el cielo estaba partido en la mitad y de un lado amaneciendo y del otro lado bien oscuro. Yo creo que si me lo hubieran contado no lo hubiera creído. Vamos a ver si aquí pasa lo mismo en el caso del atardecer. En este es camino ya a donde dejamos la moto. El chico que nos hizo el favor traernos en la cuatrimoto, ya nos dice que vamos a agarrar caballo, vamos a ver que no haya problema. Pues ya se nos hace mucho encaje. ¿Qué van los tips? Los que vienen de la travesía. ¡Dios! Vienen del desierto, de las dunas. Y vienen varios, miren. Se suben a caravana. Nosotros pues obviamente la 7 no es para ese propósito, por eso no la podemos meter. Pero vean qué impresionante está eso. Claro, si la pecosa no se atraviesa, como yo en sus fotos también me atravieso. Dice que es el maldito karma por atravesarme en sus fotos. Vengo descalzo pues porque no tiene caso traer las botas, es pura arena. Y la arena no está, está finita. Vamos caminando, es tierra de nadie. Aquí hace menos frío, allá en la playa está haciendo mucho frío realmente esta hora. Y así se fijan, pues el camino que estamos dejando detrás, no hay nada.
Creo que nos hemos adelantado bastante. Muchos grupos que en las mañanas vienen o ya están regresando como esta hora. Y ya casi llegamos. Mis botas, por cierto, las dejé allá abajo de la moto y siguen ahí. Frío dice que tiene la pecosa. Aquí ya realmente no se siente frío. Chavo.